Migrazioa eta babes arloko europar politikoek migratzaileen eta refusiatuen giza eskubideen errespetuan oinarritu ez eta erantzun solidario bat ematetik urrun, arrisko handian utzi ditu milaka lagunen bizia. Haietako asko eta asko emakumeak eta haurrak direla, Mediterranea itsaso munduko hobi komun handiena bihurtuz. Azken 15 urtetan 25.000 pertsona baino gehiago hil baitira aipatu itsasoan. Iragan martxoaren 18an adierazpen bat sinatu zuten Europako agintariek Turkiarekin. Lotsagarria eta legez kanpokoa izateaz gain, are egoera arriskutsuagoan jartzen ditu pertsona hori Turkia bezalako herrialde batera itzulita. Turkiak ongi asko erakutsi baitu ez dituela giza eskubideak eta pertsona horiek merezi duten babes egokia bermatzen. Un acuerdo que propicia el naufragio de la Europa social, abandonando los valores y los principios que configuran Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, el acuerdo utiliza a las personas refugiadas como moneda de cambio, que responde a intereses económicos y geoestratégicos, y no a la protección a la que legalmente tanto la Unión Europea como Turquía están obligadas a garantizar. Hacer de las personas refugiadas una mercancía para el intercambio económico es inhumano, ilegal y intolerable. El acuerdo convierte a Turquía en un gendarme que se suma a la creciente militarización de las fronteras europeas.